durante años los habitantes de Bogotá han expresado a través de las encuestas y las mediciones su sensación de inseguridad. Quienes llegan a empezar una nueva vida en la capital del país se suman a esta percepción, pese a que cada año mejora al menos un 2%. La gente tiende a sentirse más segura en el barrio que en la ciudad en general. Un 45% de los bogotanos afirma sentirse inseguro en la ciudad, mientras un 30% afirma sentirse seguro en el barrio. Una medición hecha por la Secretaría de Seguridad comparó la concurrencia de delitos en la capital del país entre enero del 2016 a mayo del 2017. Evidenció una disminución de los homicidios de 512 a 447. Las lesiones personales se redujeron de 9.125 a 6.482. El hurto de automotores, motocicletas y residencias también presentaron una disminución sensible. Frente a los homicidios encontramos que el 55% predominó el uso de armas de fuego, mientras un 42% el uso de arma blanca o cortopunzante. Según el estudio de la Cámara de Comercio sobre percepción y victimización, se registró una caída de 14 puntos en el porcentaje de personas que considera que la inseguridad en la ciudad ha aumentado, pasando del 55% en el 2015 al 41% en el 2016. Pero aun cuando las cifras muestran lo contrario, estudios como el hecho por la ONG Pro Bogotá muestran que pese al trabajo para que la frecuencia de los delitos disminuya, la percepción de los ciudadanos sigue siendo mala. A la gente lo que le agobia es la percepción de inseguridad. A veces ni siquiera te hurtan, es el sentirte que no estás tranquilo, que te vas por la calle, que vas pensando quién me está siguiendo, o el bolso agarrado aquí abajo del brazo para que no lo roben a uno. Pero entre atentados y el crimen organizado, el principal temor de los ciudadanos, según los estudios, son la presencia de pandillas, la drogadicción y los atracos. Llama la atención que el estudio evidencia que el número de víctimas va en aumento mientras los delitos disminuyen. Bogotá es donde se registran los porcentajes más altos de victimización, seguido de Cúcuta y Cartagena. Estas ciudades por lo regular también tienen problemas de inseguridad y tienen una baja percepción frente a estos temas. En la ciudad, los principales bienes que le hurtan a las personas después del dinero son el celular y la bicicleta, pero además, el hurto a residencias y vehículos aumenta en Bogotá. Encontramos que 8 de cada 10 hurtos se cometen entre semana. 6 de cada 10 hurtos ocurren de día, contrario a lo que la gente piensa que ocurren de noche. 20 de estos hurtos que ocurren de día ocurren entre las 12 y las 2 de la tarde, es decir, cuando la gente sale a almorzar. La creación de la Secretaría de Seguridad ha generado un cambio constructivo en la visión que los ciudadanos tienen de Bogotá. Pero lo que está claro es que hay trabajo por hacer y cosas por mejorar. Según las estadísticas, va por buen camino.